Censo de Prestadores del Instituto de Seguros de Jujuy. Iniciamos la actualización de datos de profesionales del arte de curar. Si sos prestador del Instituto de Seguros de Jujuy, en esta primera etapa tenés que presentar el formulario de actualización de datos. Podés hacerlo del 12 al 28 de marzo. Descarga el formulario en www.isj.gov.ar. Imprimilo, completalo y presentalo en mesa de informes en Casa Central, ubicada en Alvear 745, en San Salvador de Jujuy o en la delegación más cercana. Mayor información en el call center 0810-777-72583. Instituto de Seguros de Jujuy. Ministerio de Salud. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Full Block SRL. Somos fabricantes de productos de hormigón vibro compactado. Tecnología de avanzada puesta al servicio de la calidad de nuestros productos. La experiencia nos permite brindarles las mejores opciones para su construcción. Contacto 0388 4052 829. Telefax 4052 830. Celular 0388 154 70 0314. Parque Industrial Ingeniero Snope, Manzana 71, Lote 11 y 12, Palpalá. Full Block. Construimos el futuro con calidad. Videotel te acercan los mejores canales dedicados al cine, drama, comedia, acción, suspenso, todos los géneros interpretados de la mano de tus actores favoritos. Más de 12 canales con las películas más taquilleras de Hollywood y el mundo. Acordate, todos los estrenos del mejor cine te esperan en Videotel. El futuro es hoy. Y gracias a la tecnología, nos comunicamos con el mundo. Videonet. La información al alcance de la mano en una notebook, tablet o celular. Hoy tenés la posibilidad de conectarte con Videonet, el servicio de internet
que acerca a tu hogar todas las distancias. Ahora no estamos más lejos, porque estamos conectados. Suscríbete ahora al 0388-427-1123 o al 0388-155-211-50. La posibilidad de conectarte al mundo con VideoNet, la Internet de Palpalá. Vamos renovando los espacios para disfrutar de lo mejor de la pantalla de Frecuencia 10. Buenas noches, saludo a todos ustedes. Muy buenas noches. Frecuencia Estudiantil, el programa de la fiesta de los estudiantes con nuevo día. Todos los martes a las 21 horas, el resumen de la fiesta de los estudiantes está en Frecuencia Estudiantil. Papi Fútbol, el programa que resume toda la información de las ligas mayores. Se muda a los miércoles a las 21 horas. Gracias. Frecuencia Estudiantil, martes 21 horas. Papi Fútbol, miércoles 21 horas. Frecuencia 10. Somos Palpalá. En Videotel no nos olvidamos de las mujeres, por eso incluimos en nuestra programación una variedad de géneros y programas cuyos formatos y temáticas están destinados mayormente al público femenino. Moda, cine, series, estilo de vida y relaciones de pareja, recetas de cocina. El objetivo es poder llegar al extenso y diversificado abanico femenino, contando para ello con una selección de los canales de televisión más importantes destinado a las mujeres. Durante las 24 horas del día, paralelamente, esta programación se combina con una amplia oferta de entretenimiento que presenta las telenovelas de mayor éxito. Videotel, la mejor imagen. Porque pensamos en vos, te damos más comodidad y más posibilidades de pago. En Videotel podés pagar con tarjeta de débito y crédito Visa, Naranja, Sucrédito, Credimás, Mastercard y Maestro. Además, podés adherirte al débito automático con tarjeta Naranja y Sucrédito, porque con esto obtenés orden y control, te olvidás de los vencimientos y estás al día. Más comodidad y más posibilidades. Videotel, somos Palpalá. Se informa a nuestros abonados que se están realizando controles en distintas líneas, con lo cual se han identificado numerosas irregularidades en distintos sectores de nuestra ciudad. Por tal motivo, nuestro personal técnico se encuentra verificando que el servicio que se presta por parte de nuestra empresa sea según las condiciones establecidas con la contratación del mismo. Ante la detección de conexiones clandestinas, se procederá a realizar las denuncias penales y las acciones que correspondan ante cada caso. Evite inconvenientes, regularice su situación. Por dudas o consultas, comuníquese con nosotros al 427-1123 o visítenos en Avenida Catalano 138.
Videotel sigue sumando a sus servicios para que vos te sientas cómodo y seguro. A partir de ahora podés pagar tu factura con tarjeta de débito y crédito Visa y con tarjetas naranja y su crédito. Además, con tarjetas naranja y su crédito podés adherirte al débito automático. Con lo que ganás en orden y control, te olvidás de los vencimientos y no te retrasás en los pagos. Seguimos pensando en vos y en tu comodidad. Videotel, el canal de cable de Palpalá. Los momentos no son solo momentos. Una comida, un café, al mediodía o a la noche. Los encuentros, te conectás y te divertís. Restobar la estación, un lugar de encuentro con amigos. El lugar donde nos encontramos siempre. Censo de prestadores del Instituto de Seguros de Jujuy. Iniciamos la actualización de datos de profesionales del arte de curar. Si sos prestador del Instituto de Seguros de Jujuy, en esta primera etapa tenés que presentar el formulario de actualización de datos. Podés hacerlo del 12 al 28 de marzo. Descarga el formulario en www.isj.gov.ar. Imprimilo, completalo y presentalo en Mesa de Informes en Casa Central, ubicada en Alvear 745, en San Salvador de Jujuy, o en la delegación más cercana. Mayor información en el call center 0810-777-72583. Instituto de Seguros de Jujuy. Ministerio de Salud. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo. Fullblock SRL. Somos fabricantes de productos de hormigón vibro compactado. Tecnología de avanzada puesta al servicio de la calidad de nuestros productos. La experiencia nos permite brindarles las mejores opciones para su construcción. Contacto 0388 4052 829. Telefax 4052 830. Celular 0388 154 70 0314. Parque Industrial Ingeniero Snope. Manzana 71, lote 11 y 12, Palpalá. Full Block. Construimos el futuro con calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nuevo encuentro en Papi Fútbol, encuentro deportivo que se realiza miércoles a miércoles a partir de las 21:15, 21:30 por la frecuencia 10 de Videotel y también en Cablevisión Palpalá. Inmediatamente vamos a presentar a nuestro compañero de trabajo,
siempre Gonzalo Salazar, en este caso con el fútbol de veteranos, el programa que está esperando todo el veterano del fútbol para acompañar en estas noches de miércoles, en este caso, con el fútbol de veteranos. ¿Cómo estás, Garrito? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Contento usted, no? Como siempre, feliz, va, contento, pero... Boca, no me chicané. Dale, dale, que mañana le toca a usted, ¿eh? Sí, mañana le toca a usted, así que prepárese. Mañana ganar al River, ¿no? Por supuesto que muy sí, bien, claro, River. Muy bien. Pero decía que estoy contento, además, también sí, porque me gusta el cambio de look juvenil hacia el cual rotó ahora. En este caso me gusta ese uso, me gusta ese color. Siempre que hay que y a caer. Poco lo vamos enseñándole un poquito, ¿no? Para marcar tendencia, y me gusta verlo así, más fresco, más juvenil, así que espero que todos los programas vengan de esa manera. Sí, porque ya vemos el color a cala últimamente, ¿no? Color a cala, le vete. ¿Dónde se vestía antes? En el Lorito. ¿Ahora dónde se vestía? Ahora viste en la Avenida Libertad. Daniel Novedades, así que le mandamos un abrazo gigante al amigo Daniel Rivero, Daniel Novedades, que siempre está colaborando con nosotros, así que un abrazo gigante para Daniel. La mejor ropa, la mejor pilcha la encontrás en Daniel Novedades, Avenida Libertad número 224. Bueno, hoy vamos a tener como hacemos habitualmente, en el desarrollo de todo el fútbol veterano, pero también vamos a tener en este caso un grupo de Palpalá que nos va a visitar, ¿no? Por supuesto, volvió la música, volvió la music a Papi Fútbol, obviamente estamos trabajando en lo que va a ser la grilla de artistas para este mes de agosto, también ya con lo que va a ser septiembre. Hoy tenemos un artista con mucha trayectoria justamente en la movida tropical jujeña, un gigante, ¿no?, también de lo que es la cumbia de nuestra provincia. Estamos hablando de Cristian Cruz con su nueva banda, Cristian Parati, estrenando videoclip nuevo, estrenando nuevas canciones. Va a estar acá haciendo un adelanto de lo que va a ser su nuevo material, su posterior placa, seguramente ya para deleitar a toda la gente. Así que atentos todos los fanáticos de Cristian, de la banda que es reciente, a empezar a mandar mensajitos, WhatsApp, a comunicarse por las vías de comunicación para mandar saludos, obviamente, y también, ¿por qué no?, siempre estar atentos e interactuando con nosotros. Así que música hoy en vivo, show en vivo, en exclusivo, en Palpalá, en Videotele, en Cablevisión. Cristian Parati, Dardo. Bien, ahí está la presentación también. Y vamos a recordar también la línea telefónica para que la gente pueda conectarse a través de Papi Fútbol, ¿no? Cada uno va planteando alguna problemática o va presentando también, en este caso, que lo vamos a firmar algún partido o que lo estamos acompañando en tal o cual Pachamama en este mes de agosto. Así es. Y siempre estamos interrelacionados, con la diferencia que nosotros estamos acá, ustedes están allá, pero estamos siempre conectados. Muy bien, usted lo vamos dijo, a comenzar entonces, allá, ¿no? Activamos las vías de comunicación, la gente que se quiera contactar, que se quiera comunicar, Communication 154-76-42-32, repito, 154-76-42-32, uno de nuestros números de contacto, o bien también el 154-64-58-72, repito, 154-64-58-72, comunicate, contactate, SMS, WhatsApp, lo que vos quieras, acá te leemos. Bien, ahora sí vamos a comenzar ya con lo primero, normalmente está el resumen de lo que va a ser el programa hoy día. Puede ser, el director ya está listo el material para compartir. Adelante, don Cody Wilfredo Rodríguez. ¿Wilfredo se llama? Qué nombre Wilfredo, que peo, impresionante. Yo soy campeón, me pone apodos, nombres. Bueno, le cuento que vamos a comenzar con el amigo Darío Armella, ¿no?, un conocido del Club Colo-Colo. Así que bueno, vamos con la primera nota de lo que ha sido este recorrido, este fin de semana, esta cobertura de lo que ha sido este sábado en el fútbol de veteranos. Darío Armella del Club Colo Colo nos decía lo siguiente. Adelante. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va ese equipo de Colo Colo? Bien, bien, ahí andamos pasando la tarde como todos los sábados, acá con mi hijo, Thiago. Ahí está toda la hinchada, ¿no? Acá está toda la hinchada, Barra Brava. Este equipo de gran parte de Santa Bárbara, ¿no? Así es, sí, somos de todos lados un poco, de todos los barrios, somos un rejunte. Somos una fusión de, bueno, la gente de Colo-Colo, que ya tiene su historia acá en los veteranos, y bueno, ya lo que veníamos, ya pasado de edad un poco en tercera, hemos venido acá a su mano para armar un grupo de amigos y pasar una tarde linda, sobre todo. Pero ¿no? se le nota usted, Vito, juega al fútbol, pues, creo que lo sacó ahora, ¿no? Sí, sabe que me agarró un tirón ahí, no me podían parar y... Muy bien, una pelota... Qué bien que se está sacando el lazo de encima. Pero eso no, justamente eso, el fútbol, veterano. Sí, ¿qué sí, más? Sí. Tiene que sentarse bueno, se sienta. Así es, la verdad que sí. Muy contento de compartir nosotros con amigos de toda la infancia. Un partido de fútbol, como decía Maca, hemos compartido de chico también, en algún club.
Y bueno, ahora andamos con la música también, así que siempre termina el partido y tercer sigue. Tiempo acá, siempre están todos invitados. Así que... Ahora, el chico lo sigue porque lo mandan, porque lo controle. Es para pensarla. Sí, la verdad que no sé, che. Bien. No, lo importante es que viene y que bueno, la pasamos bien acá. A remontar el 1-2 que van abajo, ¿no? Sí, vamos a remontar, vamos bueno, a ganar, lo ganamos. Que ande bien, Colo-Colo, gracias. Placer, Armello, no, sinceramente. Favor. Gracias placer, a ustedes, saludos a todos. Gracias. Bien, ahí estaba la primera propuesta noticiosa, esta primera propuesta de ir intercalando noticias con el partido de fútbol y la opinión de nuestros veteranos. Un saludo en especial a equipo de la zona del barrio Alto Palpalá, que estuvimos el día sábado en la cancha municipal, donde estuvimos acompañando en este tema de la Pachamama, justamente, exactamente, ¿no? Donde hubo una muy buena repercusión, ¿no? Estuvieron reunidos equipos de San Francisco ahí en ese sector. Agradecemos mucho, por supuesto, las deferencias, las mujeres que estuvieron ahí acompañando esa festividad de la Pachamama y al cual participamos activamente. Bueno, usted lo decía, ¿no? Este es un mes muy particular, es un mes muy lindo, justamente el de agosto, para rendir homenaje a la Madre Tierra, a la Pachamama, a los que tienen fe, obviamente, a los que creen. Así que seguramente, no solamente en la ciudad, sino también en toda la provincia, han tenido lugar y van a tener lugar distintos eventos, ¿no?, relacionados con la celebración de la Pachamama. Y este fin de semana, te cuento, Dardo, este sábado, va a ser la celebración fuerte de la Pachamama en Buenos Aires, a través de la Casa de Jujuy y de Tecnópolis. Así que seguramente va a estar allí el gobernador, van a estar los funcionarios también de la provincia en Tecnópolis. Este sábado se va a estar realizando el ritual de la Pachamama. Pero nosotros seguimos avanzando con más información. En este caso, vamos a escuchar a un exjugador de Altos Hornos Zapla, ¿no? A un jugadorazo, ¿no? Siempre lo decimos, a un todoterreno, a un pulmotor, a un panzer, a un tanque. Estamos hablando del amigo Makanaki Gutiérrez, que nos decía lo siguiente. ¿Cómo le va? Bien, Dardo. Se lo ve muy bajo, tío. ¿Qué pasa? Que van abajo en el marcador, parece que le van dando una tunda futbolística, ¿no? Sí, estamos jugando bien, pero no tenemos esa eficiencia a la hora de definir, así que por eso estamos 2-1. Estamos manejando el partido. El ya se ha puesto el case de jugador de primera división, ¿no? Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Pero bueno, ahora ya queda el segundo tiempo y lo vamos a remontar. ¿Cómo anda Makanaki? Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Está hecho un pibe, maestro. Está hecho un pibe y corro, más que un pibe, corro. ¿Hace cuánto tiempo en Colo-Colo? Ya este es el primer año. Ah, el primer año. Sí. Ah, porque recién entró los 35 ya te... Claro, entré como comodín y bueno, ya se acabó el comodín, ya cumplió los 35, ya así que ya estamos, ya somos veteranos, oficial. ¿Quién es? Pero acá hay mucho de Zapla, ¿no? Sí, acá, bueno, un grupo de amigos de que con lo que compartí ahí. Conocido. Carlito Aguirre, bueno, Darío Armella, que jugó en división inferior conmigo. Ahí está Darío Armella. Y bueno, después son otro muchacho que lo conozco ahí del barrio, de acá de Palpalá, ¿no? La última vez que tuve un contacto, cuando estaba jugando para Zaplita allá, ¿se acuerdan? En Salta. Sí. Ahora en agosto vienen de lo de Salta, ¿no? Sí, en agosto tenemos la revancha. Bueno, en la cancha de Zapla. Así que le invitamos a toda la gente que quiera colaborar ese día, que se aproxime ahí al estadio, ahí al club, que vamos a tratar de... Hasta ahora no sabemos para quién va a ser las donaciones y todo eso, así que bueno, que se arrime a colaborar y que hay gente que realmente necesita, ¿no? ¿La familia cómo anda? Bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Ya se asosegó un poco usted, digo así, en su vida personal. Sí, ya tiene compañía. Ya tenemos que pedir permiso. Me alegro, papá, ¿no? Nos vemos, Dardo. Gracias a usted. Chao. Bueno, ahí estaba el popular Makanaki, que se está preparando también porque el 19 de agosto se va a producir el arribo acá en Palpalá de la gloria del Club Juventud Antoniana de Salta, que van a devolver la visita que hizo Zapla el 6 de julio a la capital salteña. Interesante la movida a la cual usted hacía referencia, siempre con un tinte solidario, ¿no? Exacto. Justamente las glorias de los 80, de los 90, que ya jugaron en la provincia de Salta, justamente en lo que es el estadio de Centro Juventud de Antoñani, y bueno, ahora van a estar jugando aquí en el Emilio Fabrici. Pero vamos a hablar, ahora vamos a dialogar con una de las autoridades máximas de la Liga Estándar de Fútbol. Contame. Sí, en este caso...
Bueno, para llegar a ser presidente de la Liga de Veteranos, primero hay que ser dirigente de un club. Obviamente. Exactamente. En este caso, la palabra de Miguel Narváez, que es el presidente del club. Y de paso también aprovecho para nuestra total solidaridad. Me imagino que usted también debe ser solidario en el sentido de lo que le ha pasado a la Liga de Veteranos de acá de la Ciudad de Palpará, que con tanto esfuerzo, como un televisor, equipo, y aquello, y dentro le han robado, ¿no? Los amigos de la gente hicieron lo suyo. Pero esta gente se va a reponer, obviamente tienen que seguir adelante. Tenemos la palabra de Miguel Narváez. Adelante. De Sabio Carolina, Miguel Narváez, ¿cómo le va? De los Pitufos, bueno, le hace el honor, le hace el nombre, ¿no? La estatura le hace honor al nombre. Los colores está bien, ¿no? Los colores está bien. Contanos, Miguel, se está jugando una nueva fecha de este Campeonato San Cayetano ya. Sí, estamos en la segunda fecha ya, gracias a Dios, retomamos de nuevo todas las canchas. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí empezando, ¿viste? Ya jugado a primera hora. Uh-huh. Y en todas las canchas estábamos llamando a algo. Y bueno, estaba con total normalidad esa ahora. ¿Qué categoría se está jugando? Pero sáquese el título de presidente de la liga y hablemos de Carolina, su equipo. ¿Cómo anda el equipo? Y bueno, mira, el sábado pasado ganamos y bueno, ahora también vamos ganando 2-1. Y bueno, vamos a ver que si los changos cumplen, creo que podemos pelear en algún puestito arriba. Bueno, Sabio Carolina es un equipo de los de antaño, ¿no? Claro, vos viste que el Sabio Carolina era por la cancha, viste que ellos hicieron la cancha, gracias a Sabio Carolina se hizo la cancha. Claro. Entonces, bueno, después ya vinimos nosotros, los viejitos ya, después en el año 83, cuando se crea la Liga de Veteranos, uh-huh. Bueno, los changos nos brindaron para que hagamos el local acá, porque si no, nosotros no teníamos cancha, no teníamos dónde ir a jugar. Uh-huh. Bueno, la buena voluntad del muchacho también nos dejaron hacer local en esta cancha. ¿En qué categoría estamos hablando usted? Estamos hablando de la Divisional A. De la División A, sí. División A, sí, todos son. Después tenemos las cuatro divisiones están disputando ahora: A, B, C y el Super 45. Bueno, pero hablemos de Carolina. Sí. Sabio Carolina, tienen en la A y después tienen. No, los Pitufos digamos, de acá, de Carolina. Sabio sí. Carolina no tiene equipo de veterano. Tiene de tercera. Ellos únicamente de tercera, sí. Y esta cancha la usan todos, ¿no? La usamos, vos viste, que sábado, domingo, feriado, turno feriado, siempre se la está usando la cancha. Bueno, continuamos más Papi Fútbol de la noche, vamos avanzando para tranquilidad de todos aquellos fanáticos de la música que acá compartimos. Ya está acá, ya han preparado los equipos, están cómodamente ya en nuestros estudios, la gente de Cristian para ti, para la jornada de esta noche, ¿no? Para los amantes de la música, ¿no? Para los románticos. El romántico. A la gente que le gusta la cumbia. Romántica y jujeña, justamente, así que se prepare, lo veníamos diciendo. Ya luego de lo que va a ser el primer bloque, se viene la pausa y ni bien arranquemos el segundo bloque, vamos a volver con música. Así que atenta a toda la gente, los fanáticos seguramente que están conectados, no solamente a través de la frecuencia 10 de Biotel y de Cablevisión, también seguramente a través de nuestras redes sociales. Y desde ya los invitamos a seguirnos en Facebook, buscanos en Facebook como Biotel. Dale me gusta y formá parte de la comunidad informativa más grande de la ciudad de Palpalá. Y también buscarnos en Instagram. Estamos como Videotel Palpalá, @ Videotel Palpalá en Instagram. Así que buscarnos también allí. Seguinos, te seguimos, nos conectamos, nos informamos y la pasamos bien, obviamente, también a través de las redes sociales. Pero ¿con qué seguimos, Dardo? Sí, la próxima información o el próximo tema que vamos a dialogar en este caso es con Aniceto Salinas, jugador de los Pitufos, que estaba ya había terminado el partido entre Colo-Colo y los Pitufos, mejor dicho, el primer tiempo, y se prestó para el diálogo para Papi Fútbol. Adelante. Estamos bien acá, compartiendo un rato con los muchachos, ¿no? Acá en la cancha, a disfrutar los sábados, que es el único momento que uno tiene para venir a disfrutar con los amigos, ¿no? Ese es el fin del veterano, ¿no? Y toda la semana, el traje del trabajo, la presión de conseguir el mango día a día, y llega este día, ¿no? Sí, salir de la rutina, como dice uno, ¿no? Venía a compartir con los amigos, despejar, como usted dice, el trabajo. Venía a compartir anécdota, que acá en la cancha siempre hay esa anécdota y es lindo, venía a disfrutar el fútbol, más cuando se juega limpio como se está jugando, porque los dos equipos están jugando, la verdad que están jugando al fútbol, eso es lo lindo,
porque ahí vemos la emoción que le pone uno al sábado, ¿no? Para venir a disfrutar más entre amigos, entre familia, porque algunos vienen con los hijos, así que esto es lindo, este es el fin de que tienen los veteranos, ¿no? Sí, amigazón, ¿y cómo van ahora? ¿Van ganando, no? Sí, vamos ganando 2-1, pero ellos tienen buen equipo, así que no hay que confiarse. ¿No? ¿Ahora usted siempre fue de Carolina o de Sabio de los Pitufos o ha llegado por un contrato? No, esta es mi segunda temporada acá con los muchachos. Pues yo soy de allá de Jujuy, de Capital. Vengo acá a jugar porque tengo muchas amistades, ¿no? Y eso es lo lindo del fútbol, porque te da a conocer en todos lados, no solo en Palpalá, en Jujuy, en San Pedro. Uno pasa por todos lados porque lo que más le gusta es jugar al fútbol y hacer amistades, ¿no? Y esto es... Esto es el fútbol, esto es lo más lindo que hay. Bueno, y me la cuida esa dama que está detrás, ¿no? Ese es para el tercero. La está virgen. No, esa todavía está. Gracias, gracias. No, gracias a usted. Bueno, tarde. La palabra de Aniceto. Una tarde espectacular del día sábado, donde hubo actividades en diferentes campos de juegos acá en la ciudad de Pálpara. Agradecemos, por supuesto, cuando uno llega, ¿viste? Ahí viene Dardo, ahí viene Gonzalo, pero dice, no vienen a hacer notas, escondan el asado, dice, epa. Por usted lo dice. Ahí viene el chango del canal, dice, es una chanza, ¿no? Siempre lo reciben también, siempre nos invitan un vasito de alguna gaseosa. Algo ¿Gaseosa? Sí, gaseosa, ¿seguro? Ahí estamos en eso. Agradecemos mucho que nos hagan participar de su fiesta. Y quiero agradecer especialmente a la gente de Mirabal. Cody, dice que usted no va a jugar, estuvo con su amigo, el amigo Sánchez. Estuvo ahí, me dice, Cody, no quiere venir, dice que tiene mucho trabajo. Está lesionado, está lesionado. Pero para mí que está lesionado del bolsillo lesionado del bolsillo. Bueno, vamos a la próxima información. Antes de seguir, queremos ir con una información muy importante para todos nuestros abonados. Me acaban de informar desde acá, desde la administración, el siguiente comunicado justamente oficial de Videotel. Dice lo siguiente: Videotel informa que por problemas en el telepuerto Buenos Aires se encuentra temporalmente interrumpida la señal de D-Bots. Estaremos trabajando para restablecerla cuanto antes. Sepan disculpar las molestias. Así que repetimos a todos los abonados que tienen el paquete D-Bots de HD. Por momentos está interrumpida la señal debido a algunas cuestiones técnicas. Como es de público conocimiento y seguramente quienes estuvieron viendo el partido de Boca, hay una lluvia intensa y un temporal muy fuerte. Frío, viento, lluvias intensas en Buenos Aires y bueno, esto ha hecho que haya problemas en el telepuerto, que es quien brinda la señal en Buenos Aires de D-Bots. Así que momentáneamente está obviamente esto sin tener el aire, pero seguramente en el correr de los minutos y de las horas se va a restablecer, obviamente para volver a tener la frecuencia D-Bots en cada uno de los paquetes de los abonados. Bueno, está terminando ya este día miércoles, un día muy agitado, especialmente en la capital federal, por este tema del tratamiento en el Senado. Estamos saliendo un poquito de la tónica. Acá también en Jujuy hubo mucha movilidad en la jornada de hoy. Pero ahora es el momento ideal ya para desenchufarse de todos los problemas que nos aquejan para estar junto a Papi Fútbol, donde nosotros cambiamos, no digo que nos salimos de la realidad, porque seguimos inmensos en la realidad, pero la cuestión es el deporte. Pero ahora bueno, sí, seguimos con más, ¿te parece? Sí, por favor, vamos con más. Dale, imágenes del partido entre Colo-Colo y los Pitufos. Bueno, ahí estamos observando el partido que jugaban en la cancha de los Pitufos, el equipo de Colo-Colo frente a los Pitufos. Un equipo de Colo-Colo y los Pitufos que están en estas primeras fechas están teniendo una campaña bastante irregular. Había finalizado el primer tiempo con el marcador 0-0. Si bien es cierto, el equipo de Colo-Colo era más punzante al momento de llegar al arco contrario, pero se comenzaba a desinflar al momento de pisar el área rival. Y el equipo local, el equipo de los Pitufos, siempre apostando a esperarlo y salir rápidamente en contragolpe. Estamos mostrando, reiteramos, la imagen del partido, los azules son el equipo de los Pitufos, y ahí está el equipo de Colo-Colo que viene avanzando hacia el arco que da al sector de la Capilla de la Virgen de Guadalupe, acá en la ciudad de Pálpara. Todo bueno, el fútbol. Y un escenario muy particular, ¿no? Una cancha que está muy buena, que sí, es amplia, que es grande, que permite que el juego pueda ser un poco más fluido y que a pesar de algunos desperfectos que vemos en la imagen, obviamente, está en buenas condiciones. Es uno de los mejores pisos de los terrenos que hay en cuanto al fútbol de veteranos junto con la de Forestal. Así que no hay excusas como
no va a ser un buen partido para que ambos equipos tengan una buena producción justamente allí en la cancha de los Pitufos. Bueno, ahí estamos, reiteramos, esto es ya está avanzando, esto es partido por la primera división de la Liga Estándar de Fútbol de la ciudad de Palpró. Recordando también que tal vez algún desprevenido no lo sepa, el equipo de Palpará, el de 23 de agosto, se coronó campeón el domingo pasado del campeonato provincial de fútbol de veterano divisional A. Bueno, y todo lo que fue la cobertura justamente de este campeonato provincial que lo tuvo el equipo de nuestra ciudad como campeón, la viste el programa anterior aquí en Papi Fútbol. Como siempre, el resumen más completo de fútbol de veteranos lo encontrás aquí en la frecuencia de Videotel y de Cablevisión. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya van a estar los chicos de Cristian para ti, para vos, señora, para vos, mujer, que estás esperando también. Están un poco contentas en esta noche para tener música directamente en los estudios de Videotel. Estamos ubicados acá en el barrio Canal de Vigle, perdón. Última nota, y ya vamos a ir a los artistas. Tenemos a Silvio Álvarez, Club Chicos del 9, categoría C. Che, qué lindo equipo tienen, categoría, los Chicos 9, ¿lo ubico? Bueno, por favor, Dardo, salí dos veces campeón con chicos de 9 y tres años seguidos usé la 10 en tercera. Ajá. Así que de los tres torneos, el equipo. Este equipo viene hace bastante. En realidad comenzó como un equipo de tercera división, obviamente en la liga de tercera. Y bueno, me tocó estar 3 años a mí, de esos 3 salimos 2 veces campeón y bueno, yo jugaba de 10. Así que es un equipo de amigos, la mayoría de 9 de julio, algunos que no somos, como por ejemplo yo y algunos otros jugadores en algún momento, pero la mayoría de los muchachos de 9 de julio. Así que un equipo muy interesante, siempre fuerte, siempre competitivo. Un saludo para Mono Blanco, Mono Blanco. Para Mono Blanco. Mono, ahí no la dejamos. Vamos. Sí, exactamente como usted dice. Tranquilo, maestro, estamos entre amigos, estamos charlando. Contanos cómo le está yendo al equipo. Bien, estamos. Bien, hoy día hemos ganado, así que bueno, subo 3 puntos que son importantes porque estamos viendo si podemos llegar. ¿A quién ascendé? Al ascenso, así que bueno, no ha ido bien. Esta tarde no ha ido bien. Consiguió 3 puntos. ¿Y con quién ha sido el rival? ¿No se acuerda? No me acuerdo. No se acuerda. ¿Y este grupo? ¿Bien el grupo, no? Bien. Gracias a Dios, sí, bueno, un grupo bien unido, que estamos bien informados. ¿Y este chico del 9? Faltan todos los sábados, están presentes. ¿Y este chico del 9 de dónde nace, querido? ¿Es un desprendimiento del equipo 9 de julio? Claro, sí. Entonces, que quedamos en el banco, ahora pueden jugar. Quedamos en el banco, ahora ya podemos venir los sábados y entrar a la cancha, disfrutar, demostrar nuestro talento. Ya te suelto un poco, ¿no? ¿Eh? Sí, es una charla, es más que todo para dar a conocer la actividad del deporte a través de Papi Fútbol. Que anden bien, maestro. Saludos para todas las chicas y los chicos, porque hay muchas mujeres también, ¿no? Parece que lo marcan de cerca, ¿no? Parece que lo marcan de cerca. ¿Y no te notas? Vení solo, sí. Tiene que venir con el esposado, tiene que venir. Gracias, amigo. Igualmente. Placer ver conocerlo. Un saludo grande para todos y que ande bien. Escuchar. Bien, ahí a momento que me eclipso yo y entra usted. Ya usted tiene alma de showman, así que. Bueno, gracias por los saludos. Bueno, ha llegado el momento de la música, obviamente vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar de muy buena música, sobre todo para todas las chicas que seguramente están atentas allí, ya pendientes detrás del televisor. Cristian Cruz, ex vocalista del grupo Brumas, ahora con su nuevo grupo, Cristian para ti, nuevo videoclip que seguramente ya nos va a estar contando, grabado con el Chino y la Rebelión. Se viene un nuevo grupo, se viene un nuevo artista, se vienen a romperla aquí en la Frecuencia 10, con ustedes, en vivo, exclusivo, Videotel, Cablevisión, Cristian, para ti. Palmas arriba, show. Para toda la gente que está ahí,
historia, todo lo que hubo entre tú y yo. Sin rencor, nos hemos dicho adiós y atrás todo quedó. Ya no hay de que podamos hablar tú y yo. Solo el dolor, ese mi llanto que pide te acuerdes de mí. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Piensa en mí cuando estés lejos de aquí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Oh, piensa en mí cuando estés lejos de aquí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Viejacita con las palmas arriba, quiero palmas arriba, quiero palmas. Y eso es Cristian para ti, yeah. Con las palmas arriba. La gente en casita, muchísimas gracias. ¿Qué será cuando mañana conmigo no estés? ¿Y qué será cuando se acerque la noche y tú ya no estés? Tú te vas, pero jamás volverás a encontrar un amor como el que dejas aquí sin ninguna razón. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Piensa en mí cuando estés lejos de aquí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Piensa en mí cuando no tengas a nadie, amor. Oh, piensa en mí cuando estés lejos de aquí. Piensa en mí y sentirás que estoy junto a ti como ayer. Y que lloré. Esto es lo nuevo, te lo presentamos. Y cantamos este clásico. Come on. No sé lo que me ocurre, no sé qué está pasando, y hoy debo decidirme. Va transcurriendo el tiempo y aún no he elegido con la que viviré. Entre ella y tú, ¿a quién daré cariño? ¿De quién serán mis besos? Aún no lo sé. Solo una de ellas ha de seguir conmigo y es la que yo amaré. Entre ella y tú, entre ella y tú, tengo que elegir a quien voy, mi amor. Entre ella y tú, entre ella y tú, debo decidir quién será hasta el fin mi amante mujer. Un saludito para la gente de Abra Papa. Muy pronto por ahí, el 16, en Arle Roma. ¿Cómo? No sé lo que me ocurre, no sé qué está pasando, y hoy debo decidirme. Va transcurriendo el tiempo y aún no he elegido con la que viviré. Entre ella y tú, entre ella y tú. ¿Cómo? ¿A quién tú? Debo decidir quién será hasta el fin mi amante mujer. Entre ella y tú tengo que elegir a quién doy mi amor.
Un saludito para toda la gente de Palpalá que está mirando ahí. Para toda la gente de Papi Fútbol, muchísimas gracias por invitarnos. A nuestra familia que está mirando ahí también en casita, un besote enorme. Esto es Cristian para ti y vamos a seguir tocando este temita como dice... Yo soy Cristian. Para toda mi gente de Palpalá, muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga a todos, a toda mi familia. Gracias, cantamos. Lo siento si alguna vez te he ido y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas el silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada. Solo importas tú. ¿Cómo dice? Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Igual si tengo todo o nada, solo importas tú. Solo importas tú, yeah. Solo importas. Y las palmas arriba en casita, quiero palmas arriba, quiero palmas. El 16 te esperamos en Arde Roma, el íntimo de Cristian para ti, lanzamiento oficial con los temitas nuevos, grandes invitados del ambiente jujeño. Nosotros esperamos a toda la gente de Palpalá también ahí, el 16 en Arde Roma. Seguimos con esto, un temita nuevo, autoría de un amigazo ahí, se llama Eres mi ángel y lo canta Cristian. A ver, para toda la gente de casa, muchísimas gracias. A toda la gente de Facebook e Instagram, muchísimas gracias. SB Producciones, gracias por confiar en nosotros. Muy pronto a Mendoza, Buenos Aires, si Dios quiere. Y esto dice de esta manera: ahí va. Tú eres mi ángel, trataré de olvidarte como una daga sangra. Ojos y pienso en ti. Otra vez la atención está rogándome. Trataré de arrancarte de mi corazón y apagar aquel fuego que existe en mi piel. ¿Cómo dice? Tú eres mi ángel. Trataré de olvidarte como una daga sangra. Quiere lastimarme. Palmas arriba, y esto es por siempre que sea para ti, che. Para la gente de Bando Oriental, Bando de Cava, Bando de Palmará. Gracias. ¿Cómo dice? El sol en mis ojos y pienso en ti. Otra vez la tensión está rodeándome. Trataré de arrancarte de mi corazón
y apagar aquel fuego que existe en mi pecho. Que Dios me lo bendiga a todos. Nos vemos el 16 en Arde Roma. Gracias. Seguimos. Muchísimas gracias a toda la gente de Video Hotel. Seguimos en un ratito con más música. Agosto en Frecuencia 10 tiene una cartelera imperdible con 4 estrenos que calentarán la pantalla. Dusty y Brad se han unido para ofrecer a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad llegan para convertir a las vacaciones en un completo caos. Dos padres por desigual. Viernes 3 de agosto a las 21. Domingo 5 a las 22. Después de perder su trabajo en un banco, un hombre decide comenzar un negocio de entretenimiento, buscando a los mejores talentos de su ciudad para armar un gran show. El Gran Showman. Viernes 10 a las 21. Domingo 12 a las 22. Durante su trayecto habitual de vuelta a casa, un hombre de negocios se ve envuelto en una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro tanto su vida como la de sus seres más cercanos. El Pasajero. Viernes 17 a las 21. Domingo 19 a las 22. En 1962, la solitaria Elisa está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. Trabaja en un laboratorio del gobierno de máxima seguridad. Su vida cambiará por completo cuando descubra un experimento clasificado como secreto. La forma del agua. Viernes 24 a las 21. Domingo 26 a las 22. Sigue a T'Challa, quien regresa a Wakanda, su solitaria nación africana de tecnología avanzada, para asumir como rey. Sin embargo, cuando su antiguo enemigo reaparece, T'Challa como rey y superhéroe son puestos a prueba al desatarse un conflicto que pone en peligro el destino de Wakanda y del mundo entero. Pantera Negra. Viernes 31 a las 21. Domingo 2 de septiembre a las 22. Como siempre, el mejor cine está en Frecuencia 10.
El futuro es hoy, y gracias a la tecnología, nos comunicamos con el mundo. VideoNet, la información al alcance de la mano, en una notebook, tablet o celular. Hoy tenés la posibilidad de conectarte con VideoNet, el servicio de internet que acerca a tu hogar todas las distancias. Ahora no estamos más lejos, porque estamos conectados. Suscríbete ahora al 0388-427-1123 o al 0388-155-211-50. La posibilidad de conectarte al mundo con VideoNet, la internet de Palpalá. Suscribite al débito automático con tarjeta naranja. A partir de ahora podés pagar el abono de Videotel con débito automático de tarjeta naranja. No te quedes afuera, gana tiempo y participá de sorteos especiales. Con la adhesión al débito automático, el primer mes de abono de Videotel sin cargo. Consultá con un promotor de tarjeta naranja o en las oficinas de Videotel. ¿Le gustó o no? ¿Qué le pareció? Cuéntame. Sí, bien, bien. Bien, sobre ahí, todo, sobre me todo, gusta la viola, el teclado también. Sí, y además la idea de Papi Fútbol, me imagino, y cuando estamos en la producción también, es justamente realzar el trabajo que realizan estos jóvenes músicos, ¿no es cierto? Por supuesto. Darlo a conocer, ¿me entiendes? Exactamente, ¿no? Porque, Cristian Cruz, un artista con muchos años, ¿no? En la movida tropical, justamente en la cumbia romántica jujeña, pero bueno, vamos a charlar con él. Vamos a saludarlo, ¿te parece? Exacto. ¿Qué más que un medio de comunicación como es Videotel y Cablevisión apoya a los artistas mediante este humilde programa Papi Fútbol? Así es, como tiene que ser. Bueno, vamos a saludarlo al amigo Cristian. Bueno, Cristian, primero que nada, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Videotel, en Cablevisión en vivo, por estar con Papi Fútbol. Hola, bueno, antes que nada, bueno, un saludo para toda la gente de Palpalá, a toda la gente de Videotel, muchísimas gracias. A toda la gente de Papi Fútbol, a ustedes muchísimas gracias por el espacio que nos brindan. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos de presentar, bueno, esto que es mi humilde sencillo, Cristian, para ti, para todos ustedes, para toda la gente, como siempre digo. Así que, bueno, a la gente que me conoce, bueno, ya tengo más de 20 años ya en la trayectoria cantando, así que, bueno, son muchos años y la verdad que le doy gracias a la gente, gracias a Dios, a mi familia, a SB Producciones por confiar en nosotros, en mí. Y esperamos que les guste estos sencillos que hemos hecho. Y también contarles que hace poquito hemos lanzado un videoclip. Se llama Ella te engaña. Bueno, lo hemos hecho con el Chino de Rebelión. Así que bueno, ya lo pueden buscar en YouTube, en mi Facebook, Kiki Cristian Cruz, en Instagram también. Y bueno, en la fanpage también SB Producciones Cristian Cruz. Así que bueno, lo pueden buscar. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos, ¿eh? Bueno, Cristian, me gustaría también que nos cuentes un poco más cómo avanza la agenda, seguramente ya movida, a full, con seguramente algunos shows ya contratados, pactados, como para que los fanáticos, las fanáticas, la gente que te sigue hace bastante y que ahora también va a seguir seguramente esta nueva banda que ha formado, pueda estar junto a ustedes. Contanos un poco. Sí, te paso a contar que bueno, que el día 16 de agosto estamos presentando nuestro show íntimo en Arde Roma, la ciudad de San Salvador. Así que bueno, esperamos que les guste, invitamos a todos ustedes. Queremos contarles que de invitados tenemos al Chino, precisamente, con el que canta el tema de Ella te engaña. Lo tenemos a mi amigo Willy Campero, que viene desde la ciudad de Salta. Y lo tenemos también un amigo, un grosso también, ahí Darío Franco, bueno, como solista también. Y los invitamos, son los invitados de esa noche en especial. Bueno, ¿qué banda de artistas impresionante? Todos artistas de la hostia, de la movida tropical. Darío Franco también, un artista joven que está creciendo mucho últimamente. Quiero preguntarte, Cristian, ¿cómo ha surgido en vos esta nueva iniciativa de ser solista, de armar tu banda? Bien lo decías recién,
mucha trayectoria, la tuya, en un grupo muy importante como ha sido Grumas. ¿Cómo ha surgido esta nueva iniciativa de seguir adelante con tu camino? La iniciativa es gracias a mi hermano Johnny, bueno, que yo ya iba a dejar la banda, bueno, ya iba a colgar como quien dice los guantes, pero bueno, mi hermano y ese de producciones pusieron su fe en mí, su confianza en mí, yo les agradezco. A mi hermano, a mi familia, bueno, que me dijo antes de retirarme, ¿por qué no intentar ser solista, al menos grabar? ¿Me entendés? Así que bueno, este es mi primer sencillo, son 7 temas que hemos grabado y bueno, en septiembre, octubre ya alargamos el resto de los temas, entramos a grabar al estudio, así que bueno, esperamos que le guste los siguientes temas. Ya saben, el 16 en Arde Roma, después tenemos el 18, tenemos el Norte, después tenemos el domingo, también por ahí tenemos San Salvador, ¿no es cierto? ASB, ahí está, y también tenemos ahora Pampa, Humahuaca, y estamos ya, bueno, empezando a trabajar de a poquito, todo de a poquito. Hay que aprender primero a caminar, después correr. Bueno, qué bueno, hay mucho trabajo, eso es bueno, los felicitamos. Les decíamos, obviamente, desde acá el mayor de los éxitos para vos, para toda tu banda. Y me gustaría que ya vamos cerrando la participación, chicos, de ustedes, con un poquito, ¿no?, del nuevo videoclip que han grabado. Si puede ser a capela, por favor, Cristian, con El Chino y la Rebelión. Y luego, muchachos, el escenario es nuevamente suyo para que nos regalen más música, más canciones. Y sigan, en este caso, deleitando a toda nuestra gente. Un poquito, a capela, Cristian. Vamos a ver. Tal vez tú no me conozcas, pero yo a ti sí muy bien. Espero no alterarte con lo que te diré. Tienes razón, no te conozco. Encuentro esta situación, no sé por qué de molestarme. ¿Cuál es tu preocupación? Siéntate y escúchame. Lo que tengas que decirlo, anda y dilo aquí. No me sentaré, háblame. Me da pena que sea yo quien te lo diga, pero tienes que saber que ella te engaña. ¿Ahí está bien? Impresionante, fuerte los aplausos. Bien, lo que pasa es que hay parte que canta chino, por eso estaba tratando de interactuar solo. Se acabaron las palabras, señoras y señores. Seguimos con más música aquí en vivo. Videotel, Cablevisión, Cristian. ¿Para quién? Para ti, obviamente. Para toda mi familia en casita y para mi mamá. Te amo muchísimo, ¿vale? No. Para mi viejito también ahí. No. Y cantamos en casa. Un saludo para mis hijos, me están mirando. No puede haber. ¿Dónde la encontraría? ¿Qué? Otra mujer igual que tú. Dice como dice. ¿Cómo? No puede haber. Desgracia semejante. Otra mujer. Desgracia semejante, igual que tú. Y cantamos bien fuerte, casita, dulce. Con iguales emociones, con esta expresión, que nuestras sonrisas no venía yo. Con esa mirada tierna, tan indiferente, cuando me salía de la situación. ¡Cómo! Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado de mi mal humor, de dar humor. Y cantamos como dice. Parece claro, otra no puede haber. Y si no existe, me la inventaré. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Y las palmas arriba, quiero palmas. ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Como dice.
evidente. ¡Sube! ¡Palmas! Lo evidentemente preocupante. ¡Oh! Para toda la gente linda de Palpalá. Otra mujer no creó. Con la manito bien arriba, bien arriba, quiero palmas, yo quiero palmas. Cristian, 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 para ti. ¡Cantamos! Jamás imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida. Y por amarte, y por hablarte otra vez, pero que diablos, ya perdí todo mi tiempo. Por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo, 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 solo más. Quisiera llorar, quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. ¿Cómo? ¿Dice? Quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar. Quisiera contarte que no me gustó su final antes. Yeah, yeah, Con las palmas arriba. Y eso. Más y las palmas arriba. ¡Viva! 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 Quisiera contarte que no me gustó su final. Gente de Papi Fútbol, gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau. A toda la gente que pasa por Pará. Chau, gracias. Impresionante, aplausos. Esa muchachada, me encantó realmente. Muy bien, me encantó. ¿Le gustó, señor, ahí? Por supuesto. Amigo veterano, todo bien ahí, ¿no? Ya volvemos con el movimiento habitual de Papi Fútbol, pero está imperdible. No, impresionante, impresionante, la verdad que los felicitamos a los chicos, obviamente. Les deseamos, les auguramos desde este lugar, obviamente, un éxito rotundo. Y bueno, ojalá que la sigan rompiendo porque son de nuestra ciudad. Nos vamos a la pausa, Dardo, ¿te parece? Bueno, por supuesto. Pausa. Muchas ya gracias, volvemos. Grupo, ¿no? Gracias a Cristian, gracias, gracias a Johnny, a toda la banda, a Pica, a todos los muchachos. A Ángel, que está allá asustado, no sé qué pasa, que no hablo. Allá, Ángel, hable un poquito con el micrófono. La percusión ahí, muy bien ahí. Tiene el micrófono y no saluda. Bueno, que ande bien, saluda que ande, a toda, gracias, la banda, gracias, gracias, hasta luego, ya volvemos. Agosto en Frecuencia 10 tiene una cartelera imperdible con 4 estrenos que calentarán la pantalla. Dusty y Brad se han unido para ofrecer a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad llegan para convertir a las vacaciones en un completo caos.
Dos padres por desigual. Viernes 3 de agosto a las 21. Domingo 5 a las 22. Después de perder su trabajo en un banco, un hombre decide comenzar un negocio de entretenimiento, buscando a los mejores talentos de su ciudad para armar un gran show. El Gran Showman. Viernes 10 a las 21. Domingo 12 a las 22. Durante su trayecto habitual de vuelta a casa, un hombre de negocios se ve envuelto en una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro tanto su vida como la de sus seres más cercanos. El pasajero. Viernes 17 a las 21. Domingo 19 a las 22. En 1962, la solitaria Elisa está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. Trabaja en un laboratorio del gobierno de máxima seguridad. Su vida cambiará por completo cuando descubra un experimento clasificado como secreto. La forma del agua. Viernes 24 a las 21. Domingo 26 a las 22. Sigue a T'Challa, quien regresa a Wakanda, su solitaria nación africana de tecnología avanzada, para asumir como rey. Sin embargo, cuando su antiguo enemigo reaparece, T'Challa como rey y superhéroe son puestos a prueba al desatarse un conflicto que pone en peligro el destino de Wakanda y del mundo entero. Pantera Negra. Viernes 31 a las 21. Domingo 2 de septiembre a las 22. Como siempre, el mejor cine está en Frecuencia 10. Bueno, acá regresamos en la noche de este día miércoles con más Papi Fútbol. Vamos a regresar a la materia esencial que es el fútbol, sábado a sábado va avanzando tanto la Palpala 45 como la Liga de Veteranos. Adelante, por favor. Bueno, sí, no, tenemos un mensajito acá, queremos reiterarlo, obviamente, para todos nuestros abonados. Comunicado oficial de la empresa Biotel dice lo siguiente. Biotel informa por problemas en Telepuerto, Buenos Aires. Se encuentra temporalmente interrumpida la señal de D-Bots. Estamos trabajando para restablecerla cuanto antes. Sepan disculpar las molestias. Así que pedimos las disculpas pertinentes del caso a toda la gente que ha contratado el pack D-Bots HD. Bueno, es de público conocimiento el temporal que tiene lugar en Buenos Aires y bueno, esto obviamente ha hecho que la cuestión técnica haya sufrido desperfectos allí en Capital Federal. Así que ya están trabajando justamente en ese lugar para restablecer la conexión y la señal. Así que repetimos, momentáneamente interrumpida la señal de D-Bots. Ahora sí, Dardo, seguimos con más fútbol de veteranos. Bien, vamos a continuar en esta noche, en este caso, Cancha Club Municipal. Partido Municipal frente a Atlético Mirabal, pero tenemos una nota con el jugador del Club Municipal 6. Adelante. Peligroso centro delantero de Municipal 6. Así dicen. Así. Pero demuestra algo en la cancha, ¿no? Y vamos a tratar ahora. Vamos a tratar ahora. Pero ¿cómo está el partido? Tan pata a pata va, ¿no? Está 0-0, está ahí complicadito, pero creo que si los muchachos ponemos todos juntos, lo sacamos al partido. Se van en pinta, no te metas. ¿Qué juego? ¿Camiseta que tiene, no? Sí, acá una donación del amigo.
Lalo Daza. Bueno, pues pasácale algo ese, ¿eh? Y bueno, pero ahí está. Pero todo dentro de un marco normal de camaradería. Sí, nos estamos divirtiendo, por suerte el equipo ahora tiene cambio, tenemos 5 o 6 muchachos que están afuera, que se cambia dentro. ¿Y cómo andan en la tabla? Y hasta ahora van 2 fechas y tenemos 4 puntos, ganamos y empatamos 1. Bueno, así que y esa chica que quiere salir en la tele, ¿quién es? ¿No es la hija de un compañero? Ay, caray. Bueno, te ande bien, querido, ¿no? Listo, gracias. Bueno, ahora sí, estamos conversando en la cancha del Club Municipal. Yo y mis ocurrencias. El gran filósofo futbolístico del fútbol, mejor dicho, para ser exactos, Alfio Coco Basile diría lo siguiente: no comment. No comentario. No comment. Listo, vamos a continuar. Tenemos una nota con el amigo Gerardo Mamani, del Club Municipal, el Partido Municipal Atlético Peñarol. La idea de Pan Fútbol, y lo vamos a reiterar, a pesar que ya vamos en el 9º programa de este año 2018, esta temporada 2018, siempre vamos a estar dándole preponderancia al juego y a los protagonistas. Los únicos protagonistas de todo esto son ustedes. Adelante. Acá participando en el partido acá con el equipo de Municipal. Terminó el primer tiempo, vamos 0-0 todavía. Y está peleado, está para cualquiera el que mete el gol, parece que va a cerrar ahí. Contanos, ¿y cómo anda Mirabal? Este es categoría estándar. Estamos en la categoría C. ¿Categoría C? Categoría C, sí. ¿Y qué pasa? ¿Que en un nuevo equipo? Sí, ahora estamos renovando, nos trajimos un par de muchachos. Así que, bueno, ahora estamos terminando este campeonato, ¿no? Ajá. O sea, termina, faltarían 2 o 3 fechas más y, bueno, culminamos ya. La C viene, no es que viene atrás, sino que son varios equipos. La C tiene más equipos que la A y la B. Ajá. ¿Y cómo ven con el tema ascenso? Y ahí estamos, tendríamos que sacar estos 3 partidos donde quedan, 9 puntos, y, bueno, entramos en zona campeonato. Pues, ajá, bueno. ¿Cómo anda? ¿Miraba el todo bien? Sí, bien nomás, acá estamos disfrutando la tarde. Ahí el amigo quiere mandar un saludo. ¿A quién quiere mandar un saludo? ¿Quién está cumpliendo año? ¿Qué le meterá el arquero a Bob Marley? ¿Le meterá el arco ahí? Acá le presento un amigo más, va a hablar ahí para... ¿Cómo anda, amigazo? Martínez de Hugo. Saludo para mi hijo que mañana cumple año. Mi abuelo Martínez de las Tipas. Las Tipas, ¿cómo anda? ¿Siempre ve papá y fútbol o no? Sí, siempre. Lo trajimos de Francia, el hermano de Mbappé. ¿Te gusta? Mire cómo tiene el ojo. Ese reflejo no es la bebida. Perdón, gracias. Me alegro, ¿ves, papá, no? ¿Todo bien? Sí, ¿se trabaja todo bien? Sí, todo bien. Bien. Sí. Tantos recuerdos, gente tan buena. Compañeros y muchachos los conozco de hace años, ¿no? Bueno, acá también. Hacía alusión yo. Sí. ¿Por qué tenía el ojo rojo? parece que me salió de la concentración de no sé de dónde y he ido a jugar. Sí, señor. No, decía acá la gente amiga saludando, bueno, a Romy Tarifa que nos dice lo siguiente: qué bueno que vuelvan los grupos al programa. Dice: espero que sigan viniendo. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Bueno, muchos mensajes, ¿no? De la gente que se comunica. Que le gusta que vengan los grupos, obviamente, que toquen, que haya música también aquí en Papi Fútbol. Exacto. La verdad que está muy bueno. Ahora vamos a continuar, siempre en el ámbito de Papi Fútbol, en este caso, imagen del partido entre Municipal y Atlético Mirabal. Adelante. Bueno, ahí estamos observando en la cancha del Club Municipal, el partido que apuraron, esto es por la Liga de Veteranos, obviamente, pero la estándar que jugaron el partido entre Atlético Mirabal y el equipo del partido del Club, la cancha municipal, ¿me entiendes? Municipal frente a Atlético Mirabal. Bueno, ahí está justamente como usted bien lo mencionaba, lo remarcaba. ¿Y qué pasó con ese jugador, no? Que aparentemente había sufrido un golpe y, bueno, quedó tendido allí en el césped, justamente de la cancha mencionada. ¿Fue algo grave o algo, un golpe normal, alguna fricción corriente por allí que tenía lugar en los partidos? Sí, no, es que algunos son los mismos contratiempos que tiene
el mismo fútbol, ¿viste? Están jugando alguna vez alguna piernita fuerte que se va de contexto, pero normalmente todo sale, al final terminan todos amigos como tiene que ser. Ahí estamos mostrando las imágenes del partido entre el equipo de Mirabal frente a Municipal, partido que era la segunda hora en ese campo de juego, ya que había otros encuentros, reiteramos, tratamos de cubrir todas las canchas. En esa cancha ese día jugaron en la cancha del Club Municipal, San Francisco, Racing, ganó Racing a San Francisco, Mirabal, Municipal C, y a tercera hora jugaban el equipo de Chispita frente a Mariano Moreno. Muy bien, ahí está usted justamente un poco recordando, ¿no?, lo que ha sido la cantidad de partidos que se jugaban en el escenario mencionado, la cancha del Club Deportivo Municipal. Pero seguimos avanzando justamente con más notas, con más imágenes, con más información. Aquí estamos en vivo a través de las pantallas número 10 de Videotel y de Cablevisión. Escuchamos ahora a Marcelo Anse del equipo Jorge Newbery 45. No, estoy acostumbrado, yo siempre soy complemento del equipo. Complemento, cuando falla alguno, ahí entro recién yo. Bien. No soy titular. Newbery, me decía, ¿no? Sí, Jorge Newbery. ¿Pero es del barrio Santa Bárbara o de Martigena? No, es de esta zona, digamos. Ah, de esta zona. Son más de muchos. ¿Están en qué categoría? En Super 45. Super 45, sí. O sea, pero Super 45 de la liga estándar, ¿no? Sí, del estándar. No la de no, la, que, la otra. Sí, no la otra. Bueno, ¿y cómo le está yendo, arquitecto? Bien, estamos bien. Por lo menos lo más importante es que se complete el equipo, que hay suplente y bueno, que se está jugando bien. Por lo menos los últimos partidos, todo bien. Los muchachos están tranquilos, que es lo más importante. ¿Y el grupo cómo anda? Muy bien, yo creo, porque como hay posibilidad de hacer cambios, todo, entonces juegan más relajado, ¿ves? Ahora le digo, y no hay ese celo de que uno juega con otros, ¿no? Por lo menos en este equipo no lo veo. Hay algunos, lo que pasa es que cuando algunos se creen un poquito medio estrella, ahí sí entra el celo. Pero después en este equipo no, anda bien, anda todo bien. Me alegro, bueno, hace tanto igualmente, tiempo que no charlamos, ¿no? Igualmente, gusto verlo, ¿no? Los miércoles siempre no se olvide Papi Fútbol. Bueno, listo. Hasta luego, gusto verlo. Muy bien, ahí estaba en este caso bien. El ex diputado provincial, ¿no? Don Marcelo Anse, ex diputado provincial por el justicialismo. Exactamente, un gran amigo. Además, es lo que le interesa es que el club participe, en ningún momento se siente titular por el estilo. Además, juega en otro equipo también. Ah, mire usted. Es juega bien, no, le gusta el fútbol, pero cuando tiene que dar en el banco, así lo hace. Porque juega también en otras categorías superiores, en el 55 también hace su fútbol también. Muy bien, seguimos escuchando a la gente de Jorge Newbery, en este caso otro jugador, otro protagonista. Aquí, escuchamos. Bueno, bien, Noah. ¿Bien? Sí, bien, Noah. Bueno, siempre siguiendo al equipo de Jorge Newbery. Así es, siempre. ¿Cuántos años con Newbery? No lo puedo decir cuántos años ya, pero yo hasta ahora ya va como 40 años. 40 años, ¿no? ¿Pero ese comienza como de veterano o de tercera? De tercera. ¿Y por qué? ¿Y de ahí que toma el nombre, que la cancha que hoy de Atlético toma el nombre de Newbery, ¿no? Sí. Porque de ese sector era precisamente, es, ¿no? Que Atlético son como los británicos. Ah, los británicos. Ahora, amigo, entonces este Newbery nace antes que se instale el barrio Santa Bárbara, ¿no? Claro, antes. Antes, ¿no? Antes. ¿Y normalmente en qué lugares comienzan a desarrollar sus tareas deportivas? ¿Ah? Bueno, siempre están así, como ha visto, todos trabajan. Ah. Algunos ya se han jubilado. ¿Y ahí estaban? Y ahí estaban, pues, sí. Bueno, pero siempre siguiendo los Newbery. ¿Ahora cómo andan? Ya estamos bien, nomás. ¿Bien o bien jodido? No, estamos bien. Claro, es que lo mejor es el tercer tiempo. El tercer tiempo, bueno. Sí, ahí están los muchachos de atrás también, comprando libros, revistas de deportivo. Me alegro verlo, querido, ¿no? Realmente, que ande bien, que Dios lo conserve. Guapito nomás, ¿no? Gracias. Y siempre junto a Jorge Newbery, ¿no? Gracias. Chao, papá. Nuestro director es sorprendido, ¿no? Por
algunas imágenes secundarias se lo nota y al señor Teodoro, obviamente. Ajá, bueno, estaba el amigo. estaba medio cansadito, estaba medio pesado, claro. El clima ese día. ¿Probó usted también? ¿Probó de la jarra loca que había ahí? De la jarra loca. No, tranquilo, todo tranquilo. Vamos a imágenes del partido también en cancha de los Quiebras. Adelante, vamos ya terminando este nuevo bloque ya de la dirección. ¿Cómo vamos con el tiempo de nuestro programa para estar o no con la pausa? Adelante. Bueno, estamos ubicados en este caso en la cancha del club Los Quiebras. ¿Se ubica cuál es la cancha de Los Quiebras? Sí, por supuesto, allí en la Avenida Libertad. Allí cercano a lo que es la Guardería Virgen Niña. Exacto, y también el Polideportivo y la Iglesia del Barrio Güemes. Frente a la Panca. Así es, exactamente, para ser más exactos. Exacto. ¿Y sabe por qué llaman al quiebra? Te pregunto. A ver, no. Cuénteme, explíqueme. No. Me mato. Mato. Somos dos. Si alguien puede mandar por teléfono por qué se llama Los Quiebras, le voy a aceptar. ¿Eh? Bueno, en esa cancha jugaron el día sábado los chicos del 9, que ganaron en forma contundente a Kennedy B. Luego jugó 11 de octubre 45 frente a Jorge Newber, 45, justamente el partido que estamos observando. Observamos el sector nuevo del barrio Santa Bárbara. También observamos la Avenida Libertad y ahí está avanzando el equipo de Jorge Newbery, que reiteramos, estaba midiendo fuerzas deportivas, por cierto, frente al equipo de 11 de octubre 45. Y a tercera hora jugaba el equipo de Libertad frente a Jorge Newbery, otra categoría también del fútbol de veteranos de la ciudad de Palma. Fútbol más fútbol en estas nochecitas de Papi Fútbol a través de la frecuencia 10 de Cablevisión y Videotel. Bueno, muy bien, ahí estaban justamente las imágenes, compartimos lo que fue un nuevo encuentro, un nuevo partido, un nuevo cotejo correspondiente a la categoría Super 45. Así que interesante, Dardo, lo que viene, lo que seguimos observando en ventaja. Bueno, algunos torneos ya iniciando, desarrollándose en las primeras fechas. Así que todavía falta un tiempo bastante considerable como para comenzar a definir los puestos de vanguardia, ¿no? Los puestos obviamente de arriba, los primeros lugares. Pero bueno, los dos campeonatos, las dos ligas están en el torneo ha comenzado en pañales, recién. Claro. Exactamente. No se ha cortado ningún equipo todavía en ninguna divisional. Bueno, ¿vamos a ir a la pausa o...? Saludos. Saludos. Con la gente que se contacta, con la gente que se comunica, los amigos. Le pido, por favor, al amigo Ariel Barriento si me puede habilitar el televisor de la izquierda, por favor, porque me queda bastante lejos el de frente. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para leer. Dice, ¿qué grupo toca hoy en el programa? A ver, dice Dardo, ¿verdad que es...? Bueno, no lo puedo ver realmente, así que desde acá le pido, por favor, al amigo... Ahí ya lo va a poner. Si pero qué vista, maestro, ¿eh? Muy bien. Qué ojo de águila, ¿no? Sí, no, igual leí, ¿eh? Igual, bueno, está bien. Bueno, en realidad lo que tiene que hacer, amigo Ariel, es cambiar la frecuencia de FOTS y bajarla hacia la número 10 de Videotec. Exactamente. Estamos, pero lo importante es que la gente está compartiendo, ¿no? Parece que hay muchos hinchas de Boca acá, nos dejaron a propósito allí enfrente, a nuestra izquierda, con el partido de Boca, ¿no? Ajá, sí. Ganó Boca. ¿Quién es Libertad? No sé, digo. Ganó Boca, 2-0. ¿Libertad? ¿Quién es? Libertad. El equipo de club de Barrio Güemes, imagino, Libertad, ¿no? No sea tan ofensivo. No lo compare a Libertad. No, yo conozco Libertad de Barrio Güemes. O sea, lo ahí digo está. En sentido positivo para la gente de Libertad de Barrio Güemes, lo conozco, pero el otro Libertad, no sé cómo. Muy bien. Ahora puede, si puede ahora poner sí el puedo, saludo, amigo Cody. Ahí está el mensaje acá, que vamos a compartir en esta noche, dice. Ahora sí, dice, hola Gonza, ¿me podrían informar cómo salió Centro Forestal Super 45? Gracias. Bueno, Dardo, usted que es el hombre de las estadísticas, usted que es el Walter Zafarian. Ya vamos a buscar, la información. Vaya buscando allí en sus planillas, en todas las hojas que ha preparado justamente para este programa. Repetimos, ¿me podrían informar cómo salió Centro Forestal Super 45? Gracias. Bueno, empató. No, la verdad, no lo voy a mentir, no tenemos ese material en este momento, ¿no? O mejor dicho, no lo hemos chequeado conveniente. Nosotros esperamos siempre la palabra oficial de la liga, ¿me entiende, Gonzalo? Bueno. Por supuesto que sí, obviamente, como tiene que ser, así que bueno, nada, vamos a estar ya averiguando y comunicándoles a ustedes. Pero seguimos con más, vamos con la nota, me dice, traiga, el amigo Ariel Barrientos quiere tirar algo, ahí me tira la pelota que nos acompaña acá de Videotel, obviamente, oficial, Carlos Mejías del Club Las Palmas. Muy bien, adelante, Carlito Mejía. Otra.
Y sí, siempre que seguimos con Las Palmas, y bueno, tenemos el femenino y tenemos estos los veteranos, que también lleva el equipo de Las Palmas. ¿Sí? Y bueno, estamos siempre al lado de Las Palmas, así que vamos a ver qué era. ¿Tanto tiempo con Las Palmas? Oh, este es un equipo de... Este es del 90, del 90, ¿no? 90 las chicas, sí. 90. ¿Y todos estos todo muchachos, todas estas muchachas de Alto Palmas vienen jugando juntos? Son de varios distintos, claro, son de Perico, algunos, otros son de ya de Alto Comedero, algunos son de aquí del barrio, así que bueno, está todo entregado, ¿no? ¿Y cómo le está yendo en este campeonato Hiper 55, no? Sí, Hiper 55. No, ¿eh? Bien, estamos yendo bien, por lo pronto vamos bien nomás. Bien nomás. Por lo menos completamos los sábados, que es lo más importante. ¿Y lo hacen renegar los muchachos o no? ¿Eh? Y no, por aquí te va a hacer muchos problemas, tienen que dirigirlos, pueden ubicar un poco, después se desubican y... Y bueno, ese es todo. Mejía, este partido corresponde a la Liga Super 45, o sea, la de Huánuco. Claro, ese es el de Huánuco, ¿verdad? De Huánuco, sí. Exacto. ¿Cómo está el campo de juego? ¿Güemes está más o menos para jugar? No, está muy fuerte. Okay. Se mete el agua la vez pasada, así que está fulero. Para allá meter. El arco ese que está allá está... Claro, está todo tapado con arena, queda de full. No, pero eso no es impedimento para seguir, ¿no? ¿Ah? Sí, eso no es problema, vamos a seguir lo mismo. O sea, en el barrio juegan los mismos, no hay problema. Mejía, me alegro de verlo, ¿no? No, gracias. Que anda guapito nomás. Bueno, gracias. Saludos a la señora que ya está también ensimismada gritando. Y sí, también se entiende porque venía a gritar con veterano. Este es el fútbol de veteranos que va a ser. Así es, así. Haciendo un emoji. Haciendo emoji. Les quiero presentar un nuevo emoji. Atención, la gente que sigue las redes sociales. Acabamos de incorporar a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a Snapchat. El nuevo emoji de Videotel es el siguiente. Hágalo, Dardo. Ahí está la carita de Videotel. Nuevo emoji las redes sociales. Mañana paso por la meditación a cobrar. Los derechos de autor. Los derechos de autor. Listo. Vamos, continuemos. Más información. Ya estamos en los últimos, en la recta final del programa. Tenemos la palabra de Roberto Paniagua, del equipo de Policía de San Vicente, Hiper 55, en la cancha de Güemes. Adelante, ex comisario, ex jefe de Policía. De la Policía de la Provincia. Exacto. Adelante. Bueno, Roberto Paniagua, ¿cómo le va? Bueno, estamos bien. El tiempo está acompañando para que este sea una tarde más de esparcimiento, podríamos llamarle así, para los hiper, ¿no? Que somos nosotros. ¿Hiper 55? Hiper 55. Roberto, qué tiempo, qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Sí, pasa el tiempo y bueno, pero lo importante es siempre confraternizar, hacer un poco de deporte, que yo creo que... También cumple una función social, ¿no? La liga, al dar una contención a la gente mayor de 55 ya en este sentido. ¿Siempre en Policía del San Vicente? Siempre en Policía del San Vicente, bueno, fiel a mis colores. Fiel siempre color. Me acompañó. Siempre. Pero todos son el policía que acaba con un aniversario o son algunos infiltrados. No, siempre hay algún amigo de la casa, digamos, que nos colabora y bueno. Comparte con nosotros este momento de esparcimiento. ¿Está completo el plantel hoy día? Sí, ¿no? Sí, estamos completos. Claro, me vienen de que están concentrados anoche, ¿no? Estamos concentrados desde el día 1 de agosto. desde la Pachamama. Claro. Viene usted ahí. ¿Y quién es el rival, quién es, o cuál es la víctima de turno? Bueno, argentinos del norte que están allá al frente equipándose. Y bueno, esperemos que sea una tarde tranquila, de diversión. Como siempre creo que se ha planteado en esta liga, ¿no? Bien, gracias, comisario. No, por favor. Comisario retirado, el jefe de policía de la provincia. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí estaba con la información, en la cancha de Güemes, Roberto Paniagua, del equipo de Policía del San Vicente, Hiper 55. De ahí estuvimos también en la cancha del Club Municipal, conversando con el profesor Rubén Nina, del Club San Francisco, que perdió. ¿Qué pasó? Perdió el ¿Qué equipo pasó, de San Dardo, Francisco. Y también le mando un saludo para un amigo ahí que nos recriminaba del partido que jugó con 9 de julio y que nosotros le dimos mucha manija a 9 de julio, este y aquello. Nosotros vamos a informar, ¿me entiendes, Gonzalo? Obviamente, vamos, estamos supuesto. Trabajando, como ellos están esparciéndose, nosotros andamos trabajando. Tenemos nuestro corazoncito, usted lo tiene, ¿no es cierto? Sí, pero sí. No lo mostramos, ¿no es cierto? Sí, yo siempre digo, yo soy hincha del Bayern Múnich de Alemania. Ah, muy así bien. Así que no hace falta que lo pero, vaya a repetir. Escuchemos lo que decía el profesor Nina, adelante. Adelante. Bien, bien.
acá un sábado más que nos permite juntarnos con la gente de San Francisco, compartir no solo un evento deportivo, sino en este caso, ya que ingresamos al mes de agosto, también vamos a hacer el ritual de la Pachamama, como ya es tradicional en el equipo. Ajá. ¿Y cómo le está yendo hoy por hoy, amigo mío, en este campeonato? Bueno, ustedes han hecho una carrera meteórica desde la C, B y la A, ¿no? Exactamente, gracias a Dios los resultados se fueron dando en corto tiempo. Se lograron los objetivos mucho más rápido de lo que en realidad esperábamos. Tal es así que, bueno, estamos también en un momento muy importante en cuanto a los deportivos, ya que permanentemente formamos parte del grupo que siempre está dando pelea por los campeonatos que se van generando. ¿Ya han jugado o van a jugar? Nosotros ya jugamos. Acababa de finalizar el partido, lo hicimos a primera hora y bueno, en este caso el resultado de hoy fue adverso. Ajá. En la última jugada del partido perdimos 2-1, pero bueno, aún así estamos en el lote de los punteros. Y así es el fútbol, ¿no? Usted sabe bien. Así es el fútbol. ¿Cuánto tiempo jugó en Atlético usted? Defensor eterno de Atlético, ¿no? Sí, muchos años, varios años tuve la posibilidad de jugar en Atlético Valpalá y en algún otro equipo como Altos Hornos Apla y Juventud Celulosa, donde me inicié futbolísticamente. Y volviendo al tema de la Pachamama, ya están los preparativos al fondo, ¿no? Ya están los preparativos. Hay varios sacrificios ahí, ¿no? Muchísimos. ¿Ah? Este es el día y el mes de los sacrificios. Ahí. Así que los muchachos ya se están preparando. Gracias a Dios, San Francisco también tiene el acompañamiento de la familia, de las parejas, de las mujeres, que nos permiten, digamos, compartir momentos agradables, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Bien, gracias, que ande bien, profe, me alegro de verlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Dardo. Saludos allá a las damas que están allá en el fondo, ¿eh? Por supuesto que sí, saludos a toda la familia de San Francisco y muchísimas gracias por la nota y por esta oportunidad. No, bueno. Impresionante las secretarias, ¿eh? Ah, yo me saco el sombrero. Las secretarias, impresionante. Haciendo ahí el... Así vale la pena ir a jugar al fútbol, vas, jugás a la pelota, te divertís con tus amigos y tenés dos veces secretarias que te preparan todo porque vos terminás de jugar y te servís. Impresionante, ¿no? Exacto, esa es la Pachamama. Por eso le digo, felicitaciones. Sí. Ahora sí, justamente conversábamos con Sandra Gaspar del Club San Francisco, en la cancha del Club Municipal, estaban festejando el día de la Pachamama, el mes de agosto, adelante. Muy bien. Para dar de comer a la pacha. Epa. Y esa parrilla, esa carne, todo. Este para dar. Ahora, ¿cuál es el menú que tienen? ¿O cómo es el rito este? ¿Cómo está preparando? El asado y bueno, cada jugador trae lo que puede colaborar, una ensalada, papa, la bebida. O sea, todo lo que realmente se le tiene que dar de comer a la tierra. Ahora su compañero, su esposo, juega al fútbol, ¿o sí? ¿O? Sí, pero ahora él no está jugando actualmente porque... Está lesionado. Ah, también, pero ustedes lo mismo viene. Sí. Pero entero. ¿Eh? y están ya empezando a tomar los mates. Qué linda tarde están pasando, ¿no? Sí, está lindo, porque el solcito nos está acompañando. Pero siempre con moderación, ¿no? Sí. ¿Se me entiende? Sí. Que acá y allá, ¿no? ¿Eh? Sí. Así tiene que ser, porque comencemos bien y terminemos bien. ¿Eh? Exactamente. ¿Qué opina usted? Sí, así. Bueno, permiso, voy a comenzar acá con la compañía. Pásame un matecito. ¿Cómo han sonado? Bien. Mira que serán manguero este, dice usted. ¿Eh? Sí. Así, ha dicho. ¿Cómo anda, querida? Nada, se haga por él. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bien. Cuéntenos, ¿cuánto que sigue el equipo acá de...? No sé, ella es mi hermana, yo le sigo a ella. Ah, usted le sigue. Bueno, pero más tarde va a ser la fiesta, ¿no? Sí. Ahora usted, por tradición, por ser jujeño, siempre le dan a comer la pacha, sea acá, donde estén, ¿no? Sí, mi mamá, todo eso dan de comer. ¿De Alto Palpalá ustedes? No, de 23. Ah, de 23. Bueno, pero este es un equipo que se ha armado desde Alto Palpalá y que tiene influencia en todos lados. Bueno, la pregunta que no puede faltar. Sí. ¿Dulce o salado?
¿El mate? Obviamente. Estaba amargo. ¿Pero a usted cómo le gusta? Me gusta como venga, ¿viste? La cuestión es que venga. Sí, el término del sábado tenía un revoltijo. ¿Ah? Pero un poquito en cada lado, usted sabe que sí, la misma fama de uno, no le puede decir que no a la gente. Claro, ¿no? Como se dice en el ambiente, ¿no? Gajes del oficio. Exacto. Así es, tal cual. Vamos por las últimas dos notas, ya tenemos la nota con Salvador Orellana del Club Argentino Este 55. Adelante, don Salvador. Por el momento estamos bien. Bueno, Salvador, del equipo. El equipo Salvador. El equipo Salvador de Barrio Güemes. Barrio Güemes. Bueno, sabemos que usted es uno de los creadores de este equipo, ¿no? Claro, ¿ah? Sí, creador de todo, varios equipos. ¿Cuál es? Sí, recién hablábamos con el... ¿Cómo se llama el otro que va a jugar después? El equipo este de allá, de Corralón. Sí, ese era mío también. ¿Y qué? ¿Por qué tiene el ansia de crear equipo y después los deja? No los deja, sino que se dedica a otro más. Me voy a ver otro, quiero ver otras figuras. ¿Cómo anda Salvador? ¿Se lo ve bien, no? Estoy bien. ¿Pero ya no juega o no? Sí, estaba jugando. ¿Y cómo le está yendo ahora frente a...? ¿Con quién están jugando? ¿Con Alpalpalá, no? Sí, con Las Palmas. Palma. Ajá, ¿y cómo está? 0-0. Sí. ¿Ya está el segundo tiempo? Ya, el segundo tiempo. Entonces no se están sacando ventaja ni nada que se le parezca. Nada que le parezca. ¿Y esta cancha, también la armó usted y ustedes, no? Sí, pues yo la he hecho y yo sigo trabajando en la cancha. Ajá. Y está, no tengo ayuda de nada. ¿Está dentro de la comisión de los veteranos o no? ¿O no? Bueno, le he prestado a ellos. No, pero le digo a usted, no está en la comisión ahora, ¿no? Está como delegado también. Como delegado. No, tampoco. Tampoco. Porque dueño va al equipo. ¿Ah? El delegado está el otro chango, el hermano del presidente. Bueno, me alegro verlo, Salvador, ¿no? Bien, gracias. ¿Cómo anda su hermano? ¿Bien? Y mira, hasta ahora anda bien, no sé. ¿No te he visto a John Cannon, que venía de Juno? Sí. ¿Ah? Sí, bien, ese. Ah, sí, viene el cuadro. Sí, pues se ha ido enseguida, ¿no? Ah, sí, enseguida. Buen teléfono. Bueno, vamos por la última nota, ¿no? Y se va la última de la noche. Bueno, antes que la nada... La última bola de la noche. Sí, no, obviamente. Antes que nada quiero mandarle un saludo gigante a don Orellana y a sus nietos, ¿no? Que la verdad que siempre que los veo por ahí, a Maxi y Octavio, siempre los cruzo. Fanáticos de Independiente, tanto Maxi como Octavio. Así que los felicito, obviamente, a Maxi y Octavio por este torneo que ha ganado el Rojo hoy, justamente en Japón. El señor es tío de Pipi Orellana. Ah, también de Pipi Orellana. Mire usted, qué interesante. Tío de Pipi. Hermano del padre, obviamente. Sí, señor. ¿Quién le mandó saludo a Dardo? Perdón, director. ¿Quién mandó saludo? A ver. ¿Quién? Lucifer. Ah, Lucifer. Ah, ya sé. El amigo más ahí del barrio. El ángel caído. Ah. El ángel caído, Lucifer. Ah, Lucifer. Bueno, pues ¿sabes por qué, no? No, porque... Independiente. Pues. Ah, claro, sí. Claro, usted de Racing. No lo quise gastar, pero bueno. Usted me toreó al principio. ¿El rey de copas quién es? Le pregunto. El rey de copas, ahora Independiente le empató a con 18. Boca. Exactamente. 18. ¿Y River dónde viene? Palabras de Haaland, ¿no? Escuche, palabras de Haaland. Dimos 30 años de ventaja y estamos 18 a 18. ¿Y River cómo viene, la verdad? Pero sin decir a nivel internacional tiene 14 títulos. Por ahí a no nivel viene, internacional. Ya viene, ¿no? A nivel global, bueno, tiene muchos más. Muy bien, pero listo. Quédese tranquilo. Racing... ¿Hace cuánto que Racing no gana nada? Yo me acuerdo un partido, usted todavía capaz que dígame, ha sido. ¿Cómo por acá? Un partido que Racing como punto y me acuerdo clarito que se elevó Fabri. ¿Fabri? Fabri? La Tota, ¿no? Fabri, sí, la Tota Fabri, por supuesto. Y lo vacunó a River sobre la hora. Le quería morir lo de River. Bueno, yo voy a decir, algo cortito. Hice una apuesta con Franco Rufino, yo soy de cumplir las apuestas, así que espero que Franco Rufino, que es una persona de bien. ¿Qué ha jugado? Yo imagino que va, jugamos una gaseosa y bueno, una bebida, obviamente. ¡Qué pobreza de la gaseosa! Así que una gaseosa y una bebida. ¿Por qué no escucha? Una gaseosa, 3 litros y una bebida de 1 litro que se toma, bueno, con la gaseosa. Ah, bueno, listo. Así que... Vamos a escuchar la última nota, ya nos vamos. Rafael Palavecino, de Argentino Este 55, en la cancha de Güemes, del club, el partido que era entre Municipal y Las Palmas. Adelante. Y
Bien, bien. ¿Equipo? Disfrutando acá, el argentino este. Argentino este. ¿Están en la divisional A o en la divisional B? En la B. En la B. ¿Qué pasa que han caído tan bajo? No, empezamos ahí. Y ahí se quedará. Ahí nos quedaremos ahí. Bueno, pues lo importante de todo esto es disfrutar con amigos, ¿no? Claro, no, por supuesto, este es lo mejor de los veteranos. Ajá. ¿Qué otra cosa hay para disfrutar, digamos? ¿Y cómo está yendo Rafa en este campeonato usted? Y mirá, los dos partidos ganamos, los dos primeros. ¡Epa! Con razón, este tiempo cambiante. Claro, ¿no? Todo bien, che. Sí, todo bien, todo gracias, bien. Grupo, bueno, buen grupo. ¿Y este equipo, este Argentino del Este, cómo nace? ¿Tiene su añito y, también? Bueno, ya? Es la iniciativa la tuvo este Orellana, El Salvador. Ah, El Salvador. Claro, pero después él se fue a otro equipo. Ajá. Pero seguimos nosotros, seguimos. O sea, yo estoy haciendo sponsor. Corralón. Ah, Corralón. Está bien, me parece muy bien. Ahora, contanos, ustedes normalmente de qué sectores son todas las muchachadas de. Sí, de Güemes. Ah, del equipo de acá de Güemes. Ah, este es de Güemes. Este vino a ser un semillero del equipo de. ¿Cómo es? Del 45. Ah, 45. ¿No es al revés? No, mejor era, digamos, o sea, los que están ahora eran sí. Semilleros. De, ah, eran, jugaban en el ahora. Claro. Ya, pues, ya, pues, semillero, ya para. Súper, 65 ya. Era el semillero nuestro. Exactamente, claro. te estoy gatando, bromeando. Te digo, y después, ¿cómo andan? Para el tercer tiempo, sigue todo bien. Ahora, hoy estamos preparando para la Pachamama. Ah, claro. Cierto. ¿Me acorta solo o quiere que volvamos? No, vuelva. No, te diga. No, si estamos ahí preparados. Digamos, tanto años que nos conocemos, amigo, y sé sí. Que los años que viene luchando por el fútbol veterano, sí, usted también. Mira, ¿no? Desde el estándar, mira. Del estándar, mira. Claro. Bueno, ahí están preparándose las muchachas, ya están listos. Sí. ¿Ah? Así es, y lamentablemente. Así llegamos al ¿no? final de esta edición. Lamentablemente. Lamentablemente. Pues estaba, bueno, me está justo, informando. Justo que había puesto la quinta yo para. Ya se viene, ya me está informando, siempre cuento, el logro del sí. Programa, tiene que terminar, listo. Le cuento, me está sí. Informando la producción, me está informando la producción que tenemos un graf en pantalla. A ver. Dice lo siguiente, atención Elena Tobar, todos a la casa de Patín. Así ahí que tenemos. Elena, por favor, prepara las pizzas, prepara la de mozzarella, fugazzeta, jamón y queso, que son lo que nos gusta sí. A todos nosotros, repito, fugazzeta. Libre de gluten para mí. Mozzarella y jamón y queso. Bueno, atención Elena Tobar, todos a la bueno. Casa de Patina. Ahí estamos. Se aprende usted obviamente, ¿no? No, pero si él se tiene que quedar a trabajar hasta la 1, ¿cómo? Por eso, él se queda acá y sale a la 1 y vamos todos nosotros a disfrutar. Y ya cuando llega lo esperamos a él, obviamente, para que limpie todo lo que nosotros hemos ensuciado. Y le agarramos la libreta que tiene el boliche y le hacemos de copa. Como tiene que ser. Nos vamos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Dice, a ver. Es una vergüenza. Tiene que ser Franco Rufino por el error de ortografía. Por el error de ortografía lo reconozco. River va con B corta. Y bueno, es normal que Franco tenga errores de ortografía. Y bueno, lo pone listo. Con B larga. Bueno, nos vamos, Gonzalo. Sobre la hora. Pero ahora dice. ¿Qué, qué bueno que está eso. Mirá, un televidente nos sacó una foto. ¿Qué dice? Dice, quería saludarlos, muy buen programa. ¿A qué hora es el sorteo de la parrilla? ¿De qué? ¿De qué? De la parrillada. Aclaramos ¿qué parrillada? Aclaramos que esto no es dardo por la mañana, no por las dudas. Aclaramos, esto no es dardo por la mañana. ¿En la parrillada? ¿No? Yo te puedo dar una foto de la parrillada que tengo ahí en la casa. Listo. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Permitime que agradezca sí. A toda la gente que siempre está colaborando, este gran equipo de producción de recursos humanos que es Papi Fútbol, como siempre. Bueno, en cámaras hoy nos acompaña un placer el amigo Francisco Condorí, el señor Ariel Barrientos, camarógrafo titular de Papi Fútbol. Allá arriba, justamente en la producción general, está nuestro amigo Franco Benjamín Maximiliano Rufino. En la dirección de cámaras, el señor Pablo Rodríguez. También agradecemos a Víctor Carelo, que también está siempre ayudándonos con todo el tema y el material audiovisual. Obviamente, en la conducción, Dardo Rodríguez, quien lo acompaña en la co-conducción, Gonzalo Salazar. Espero no haberme olvidado de nadie. Todos hacemos Papi Fútbol, así que el agradecimiento para todos los amigos que fin de semana, trabajamos para llevarle lo mejor a ustedes. Mira lo que te llevo, vieja. Mira. Mira, te llevo el CD. Me saca los tiros, lo otro. Cristian, para ti, ahí está. Gracias. Gracias a la gente también que vino a acompañarnos esta noche, ¿no? Muchas dice, gracias, Carmen. Tenemos otro graf. Dice Pancho.
alias Tío Rico, obviamente el dibujito, paga todo. Dice, bueno, no, Pancho, ¿va a pagar, Pancho? Pero no sé qué sea, hay cosas que andan con pollera. A ver, Pancho, con la cámara, haga un zoom, haga algo. Ahí está Pancho, listo. Va a pagar. Bueno. Nos vamos. Chao. Gracias. Saludos. Chao. ¿Cómo se casi hago al revés, saludos. Hasta luego, gracias. Gracias, chao. Agosto en Frecuencia 10 tiene una cartelera imperdible con 4 estrenos que calentarán la pantalla. Dusty y Brad se han unido para ofrecer a sus hijos la Navidad perfecta. Este nuevo equipo se pone a prueba cuando el papá gruñón de Dusty y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad llegan para convertir a las vacaciones en un completo caos. Dos padres por desigual. Viernes 3 de agosto a las 21. Domingo 5 a las 22. Después de perder su trabajo en un banco, un hombre decide comenzar un negocio de entretenimiento, buscando a los mejores talentos de su ciudad para armar un gran show. El Gran Showman. Viernes 10 a las 21. Domingo 12 a las 22. Durante su trayecto habitual,